El discurso de rechazo de Daniel Ortega a la misión de la Unión Europea solo demuestra un comportamiento errático y temor. Así coincidieron diversos embajadores respecto al discurso vacío y retórico del gobernante. Todo ese tipo de discurso tercermundista de los años 80, del siglo pasado, discurso que yo considero pues desfasado, no va a ser bien recibido en Europa. Va a ser como un balde de agua helada para aquellos europeos que a lo mejor podrían hasta tener simpatía por el gobierno de Daniel Ortega, que están queriendo ver cómo apoyan una reconciliación nacional a través de una negociación, y de repente son criticados por uno de los actores principales en Nicaragua, como es el presidente de la República. Un comportamiento errático, aparentemente errático, en la política exterior de Nicaragua, y demuestra para mí mucha improvisación. Que entre más incendiaria, miro yo, la retórica desde el punto de vista público, desde el punto de vista de la audiencia, lo que se dice cuando le estás predicando a tu coro. Por otro lado, yo también en ese sentido creo que estamos acercándonos cada vez más a un punto definitorio en la situación nuestra. ¿Y qué le llamo definitorio? En donde se están sentando las condiciones, los criterios para reiniciar un proceso de diálogo que tiene que ser una negociación, sin la teatralidad, sin la emocionalidad que caracterizó el proceso de diálogo que fue abortado. Es un viejo estilo del comandante Ortega de hacer historia y de referirse a hechos pretéritos sin asumir lo presente. Habla del pasado y repite sobre el pasado, pero no dice cómo va a resolver el problema de Nicaragua, el problema de la economía, el problema del diálogo, el problema de la gobernabilidad, el problema del mercado que estamos perdiendo, de las buenas relaciones con los países democráticos del planeta. Esta es una cumbre más simbólica y más retórica que real. Fue más discursiva que de ofertas concretas. Desgraciadamente, con esto el comandante Ortega le está diciendo al pueblo nicaragüense: escoge entre el modelo cubano o el modelo venezolano. Porque si una persona no tiene nada que ocultar y está clara de su posición, que no hay nada que resulte inconveniente, no tiene oposición a que cualquiera venga a ver los detalles y los datos presentados. Por otro lado, es lógico que la comunidad internacional esté preocupada ante el número de muertos, ante el número de prisioneros políticos, ante la persecución generalizada sobre todo el territorio y sobre todo sobre la cantidad de exiliados políticos que están rebalsando las fronteras nicaragüenses hacia Costa Rica y Estados Unidos. Mientras la Unidad Nacional Azul y Blanco, UNAP, calificó de fuera de la realidad e irresponsables la decisión de Daniel Ortega al asegurar que la misión europea no es bienvenida. Bueno, creo que una vez más Ortega muestra la cara de abusador que tiene, porque por cuenta cree que es el mandador de una finca cafetalera de los años 30 en Nicaragua, que Nicaragua es una finca que es de su propiedad y que él puede decidir. O sea, es un irresponsable, porque aquí en Nicaragua hay una enorme crisis política, y una crisis política que no se va a resolver de inmediato, o sea, que tiene raíces profundas. Entonces es una manera como de lanzar acusaciones contra otros autores para no referirse a las consecuencias de la política represiva que hasta el momento ha venido promoviendo en Nicaragua. Los parlamentarios europeos pretendían llegar a Nicaragua entre el 22 y 25 de noviembre. Leticia Gaitán, 100% Noticias, El Canal.